Vamos a intentar cómo cambiar de versión de Windows 11 Home a Windows 11 Professional, cambiando la clave de producto. Okay. Clic derecho en este equipo, propiedades. Está activado, todo está correcto. Versión Windows 11 Home, o perdón, edición Windows 11 Home, versión 22H2, 30/8/2023. Vamos a clave de activación, producto y activación. Estado de activación activo. Actualizar la edición de Windows. Cambiar la clave de producto. Hay una letra que aquí no me permite. Está bloqueado una letra. No sé cómo lo voy a hacer. Vamos a ver. Pero antes voy a cancelar aquí y voy a poner minimizar. Voy a poner a un costado. Listo. Y aquí arriba tenemos algunas claves. Cambiar clave. Vamos a probar con esto. Vamos a iniciar. Posible que reinicie el equipo, así que bien, como pueden ver, aquí ya tenemos la edición Windows 11 Pro, versión 22H2, ya se ha activado. Vamos a verificar si ha grabado el video anterior que estaba verificando. Sí, creo que sí ha grabado. Ok, así que vamos a este la sería el último que hemos hecho el proceso de cómo cambiar de versión de Windows 11 Home a Windows 11 Professional Pro. Bien, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. No se olviden de compartir
y seguirnos en TikTok y YouTube. Gracias.